ほら、ありまーじゅうびょう。ほら、女性、思考。 ほら、動画グループのほら。 Y buenas, y vamos fuerte. Ya sabéis a quién se la dedicamos. Fuera de mi vida, no quiero tus mentiras ni tu puta mía. Eres toxicidad, eres todo traición, pero aquí mando yo, ni bra ni bro. Con su falso encanto, pero en el fondo solo causan espanto. Susurran al oído promesas vacías, pero yo las veo, son pura porquería. No me importan tus tretas ni tu maldito juego. Con tu envidia te ahogas en tu propio fuego. Te crees inteligente, pero eres un payaso. Aquí no cabes, este es mi maldito espacio. Fuera de mi stream, fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta mía. Eres toxicidad, eres todo traición, pero aquí mando yo, ni bra ni bro. Ni bra, ni bro. Me sale. Piensas que me tumbas, piensas que me vas a hundir, pero en cada golpe me levanto más fuerte sin ti. Eres nada, eres polvo, una mancha en mi camino. Te aplasto como cucaracha, no eres mi destino. Fuera de mi stream, fuera de mi vida.
No quiero tus mentiras ni tu puta envidia. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra ni bro. Fuera de mi stream, fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta envidia. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra ni bro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al stream de hoy. Uy, es que tengo muchos follones hoy, tengo muchos frentes abiertos, perdonadme. Bueno, espero que os haya gustado este tema, nos va a acompañar durante mucho tiempo, porque tengo la sensación de que todavía no se han acabado todas las sorpresas que nos tenemos que llevar. Como ya dije la última vez... Hola, Bolina Yokuchurara. Como ya dije la última vez, no quiero tener que estar pintando la cara a nadie, porque no tengo necesidad, pero tampoco tengo necesidad de quedarme callado. Así que vamos a hacer las cosas con un poquito de arte, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me parece fantástico. ¡Ay, por favor! Ay, se me ha ido Josep. Josep lo tenía por aquí hace un momentito. Estaba por acá. Andaba dándole... ¡Olibrí! ¡Olibrí! ¡Olibrí es un ájaro, Molina! ¡Hola, Eneco! Te has perdido el estreno. Espero no tenerlo activado aquí, a ver. No está. Digo, a ver si lo vamos a tener donde no tiene que estar, pero no, está bien. ¿Qué tal, guapis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Un placer volver a estar por aquí por Coro. Un día muy intenso, no de trabajo, sino para poder hacer... De los emotes. No, Eneco. Te has perdido el estreno de la canción. De la canción del mes de agosto. Me da la risa. Luego, si quieres, aquí un rato te la voy a poner. Es que ahora recién puesta a volverla a poner. Seguramente habrá alguien a quien no le importará. Pero en marcha los Free Practice 2. Está ya... Oye, ¿a qué hora es la carrera mañana? La excusa y la carrera, Molina. ¿Tú qué estás al tanto de todas estas cosas? Bueno, escucha, estoy en Coro. Voy a centrarme un poquito. Voy a seguir haciendo los túneles. Tengo muchas ganas de acabarlos. Creo que de estancias prácticamente ya estoy. Solo me faltaría tunelar un poquito más. Y no os creáis que mucho. Y ya podemos empezar a planificar todo lo que es el rellenado final de la piedra. Y tengo muchas ganas. El día ha sido muy complicado porque he estado con el vídeo de la tercera semana del 33. Que la verdad, he tenido que hacer cosas raras. Pero bueno, como en el server nos dejan hacer cosas raras, pues las he hecho, no os voy a engañar. Entonces, no está... Joder, macho, hoy tengo una zapatilla en la boca o alguna cosa así. No está subido todavía, pero está a camino de estar subido. Es decir, lo voy a subir. Le vamos durante el stream. Capachao. FP3 a las 11:30, quali a las 3 y carrera a las 3. Perfecto. Horario de aquí. Sin más. Mientras vayamos haciendo el stream, vamos a ir añadiendo a... añadiendo cositas que tengo que poner en el vídeo, es decir, el título y esas cositas, y haciendo interrupciones, porque es que si no, no habría hasta las 5 de la tarde. Y no puedo, porque tengo que volver a casa no muy tarde, porque esta noche hay podcast, ya sabéis. Solo faltan 183 horas. Cuando esta mañana he visto, cuando me he levantado, que hemos pasado de los 3.800, cada vez que han pasado 2 días, Tente, claro, íbamos cada día avanzando 60, 50, 60, 50, pero claro, yo ayer no hice stream, y yo esto lo tenía en 3.600, y cuando he abierto, digo, voy a arreglar lo de las horas antes de abrir para que lo vea, y he visto que en la aplicación ponía 3.800, te juro que me ha dado un vuelco el corazón. Es un apretón. Yo sé que esto va a costar, pero falta muy poquito. Y me hace muchísima ilusión. ¿Vodka? ¿Cómo vodka? ¿Vodka de qué? ¿Vamos a tomar vodka? ¿Por qué vodka? Bueno, hoy hemos cambiado el audio del principio del stream. Yo manejo siempre dos o tres audios al principio del stream.
y llevábamos un tiempo utilizando un audio nuevo. Hemos vuelto al audio que utilizábamos anteriormente, que lo dejé de utilizar porque me daba problemas de copyright en YouTube. No porque no tuviera copyright, sino porque me saltaba y tenía que estar poniéndole cada día. Este es la licencia que tengo para este tema. Entonces me decían, ah, pues muy bien, pues muchas gracias. Pues si ya te lo he dicho una vez, ¿por qué me lo insistes en todos los vídeos? No te preocupes, en eco, luego la pongo. Ah, vale, la playlist mía, vale. Gracias. Es muy chulo, porque te crees que lo elegí, hombre. Otra cosa no, pero elegir canciones, más o menos, me voy defendiendo. Bueno, total, que de tanto correr para tener el vídeo del 33, pues voy totalmente perdido. Ay, por favor, ¿qué tal vuestro viernes? No veo respuestas. Estáis muy callados. ¿Os habéis dormido? ¡Hola! ¡Que hay alguien! Yo menos dolorido que ayer. Y se supone que más que mañana. O sea, si estás en una... en una evolución continua, pues tiene sentido, ¿no? Que hoy estés un poquito mejor que ayer. Si son todo golpes, ayer dolía más, hoy no tanto. Bueno, es más llevadero, ¿no? Yo estoy en la presiesta, ya te lo aviso. La cerveza tiene la culpa. ¿Y para qué toma cerveza? ¿Pero has comido? En cualquier caso, ¿de cuánta cerveza estamos hablando? Claro, una cosa es que te tomes un poco de cerveza, un poco, y otra cosa es que te vayan a dar una mención honorífica los de... Hostia, ahora tengo una duda, ¿qué cerveza se bebe ahí donde vives tú? Hola, Yudoka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto de golpe, sí, las pruebas serían todo ok. Entonces eso se te va a ir poniendo todo a sitio, poquito a poquito. Poquito a poquito. Ese es el plan. Oye, los que sois de cerveza, ¿qué cerveza soléis beber? Un quinto tras otro. Quinto tras otro. Tres cervezas, 1906. Tampoco es mucho. Aquí se bebe dorada. Gran cerveza. Todo el mundo considera que la cerveza de su tierra es la más mejor. No sé si os habéis fijado que... Bueno, para la gente del sur, la Cruz Campo. Para el centro, la Mau. Para los del norte, izquierda, Estrella Galicia. Norte, derecha, Estrella Damm. En Navarra, pues ahora me cogéis fuera de juego. Y el País Vasco más, no sé cuál sería la que más se bebe. Para mí la mejor es Estrella Galicia y luego la dorada. Ah, sí que tú eres de los que les gusta la cerveza de otros lares. Aquí está la piedra que yo estaba manejando. Sí, pues esta se viene conmigo. Y lo del perro lo vamos a dejar aquí porque no hace falta para nada. Ya lo hemos conseguido. Hombre, cada uno barre para su casa. ¿Sabes lo que pasa? Que... como normalmente tenemos acceso primero a las de cerca nuestro y está hecha con el agua. El Josep lo que está haciendo aquí. El Josep que se ha cepillado el puente. Está todo el puente hecho. ¡Qué ilusión! ¡Está entero! ¡Está enterito! ¡Míralo! ¡Míralo que está todo! Todos los pilares. Slalom. Soy una máquina de correr. Si nada. Esto no lo hago bajando recto, ¿eh? Yo no tengo problemas a lo que pongas San Miguel y esas cosas. Ahí nos llevamos mal entonces. ¿Por qué no te gusta la San Miguel? Hay gente que considera que es la mejor cerveza del mundo. A eso es a lo que me venía yo refiriendo. A que va un poquito según las personas. Hay un dedo aquí, ubicarme. Este está cerrado. Este está bien. Aquí tenemos una ruma aquí. Y que si no, damos tres sorpresas. Esto está cerrado. Aguachirri. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo los interiores de un templo subterráneo. Que tú me vas a decir. Coño, güey, que te suena subterráneo. Y es posible que te tenga que dar la razón, ¿eh? Posible, probable. La cosa está un poquito ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto que ves aquí en realidad va todo macizo. Esto va a ser todo macizo de piedra.
ya se ha rellenado la parte de abajo. Han estado aquí Soy Dricon y no sé si ha habido alguno más. Josep, no sé si ha estado también y alguno más vino. Ya se ha rellenado hasta esta altura y han parado antes de seguir, antes para que yo me diera tiempo de hacer todo esto. Pero ya mismo nos vamos a poner a esos rellenados de ahí, que son muy importantes. Espero que no vayan todo de toba, si no tocará farmear muchas trials. Yo no sé, en eco, diría, digo yo, se me antoja que en coro tenemos que tener una poca de toba. Una poca bastante, ¿sabes lo que te quiero decir? No mucho, pero algo. Pero algo. Digo yo, se me da a mí un yo que sé, qué sé yo, de que tenemos que tener bastante. Sí. Entre lo que hemos picado, lo que hemos farmeado, que se fueron a farmear una ancient, una trial de estas. O sea, es que hay de todo, ¿no? Es que tenemos de todo. Así que, chimpum chimpan. Bueno, entonces, informaros que el vídeo de del 33 semana a 3 estará disponible cuando acabemos el stream. Os pondré el enlace para que podáis ir y darle un like guapi y que veáis lo que Centi y yo hemos estado trabajando esta semana. Porque aunque no os lo parezca, trabajamos. Bueno, yo sí. Centi cervecea. Y ahora me voy no sé dónde. Y ahora me voy no sé qué. Y ahora tengo un pito. Y ahora tengo una pelota. Siempre tiene algo. Y yo aquí, como un loco, para llegar a todo. No puede ser esto, Centi, no puede ser. No puede ser, vale. Este lo vamos a mandar hacia allí, pero lo vamos a cortar igual que este. Este lo veo claro. Se viene para acá. Jueves, viernes, muy lunes. Y enseño insultos canarios. Sí, eso es cierto, eso lo ha hecho. Me ha enseñado a insultar en canario. Que no es silbando. Aunque os pueda parecer que es silbando, no lo es. Os lo digo de corazón. Cobrar e insultar es mi pasión. Cobrar en dinero, ¿no? Es que aquí cobrar tiene varias acepciones, por eso te lo digo. Papa frita. No me acuerdo de más. Cucharacha. Lo del silbido. ¿Qué silbido? ¿Qué es lo del silbido? A ver, Josep, desvélame eso del silbido, por favor. Machango. Es que ese me suena a cantante. Entonces, claro, me cuesta más. No me suena tanto insulto. El papa frita se me ha quedado ahí. Se me ha quedado ahí grabado a fuego. ¿Y vosotros creéis que hay insultos que van en función de la zona geográfica en la que vivís? Es decir, por ejemplo, Ole en Asturias dice unos insultos diferentes que Ali en Galicia o que Eneco en el País Vasco o que Centi en Canarias, en La Palma. Sí. ¿Y seríais capaces de decir más o menos cuáles son los insultos más típicos de cada zona? O sea, por ejemplo, yo, si no me llega a pasar el Centi un vídeo que habla sobre los insultos canarios, yo no lo habría sabido. Hola, Coraci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, lo de papas fritas de Cádiz. Amigo Centi, que estáis robando insultos. Papa frita, machango. Había más, ¿eh? No, es que había un chorro, pero... que seguramente Cádiz es la provincia más cercana a Canarias que hay en todo el territorio. Pues sí, puede ser. Pero tampoco están tan cerca, ¿eh? Porque en el mapa que vemos todos en el cole... Las Islas Canarias están ahí cerquita de la península, pero no es verdad. No es verdad. Uy, Centi, ese no lo voy a decir en voz alta. ¿Cómo quieres que diga pollo a Van Stream? ¿Estás loco o qué? No, pero no hablo en distintos idiomas, Molina.
en distintas lenguas. Hablo directamente. Papa frita yo lo conozco de Mafalda, boló, en serio. O sea, yo hablo directamente de insultos en castellano que se utilizan en distintas zonas del mismo país. Sí, sabéis lo que os quiero decir. Por ejemplo, por aquí se utiliza mucho el capullo, no sé por qué. Está muy bien, yo qué sé. Serán muy floreros todos. Aquí no soy muy mal hablado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, Molinilla? ¿Qué? Sí, pero si es que Cádiz y Huelva son las provincias más cercanas y con barcos que salen de las dos capitales. ¿Hay barcos de Cádiz a Canarias? ¿Cuánto tarda? ¿Es un trecho muy largo? Sí, gracias. Perdonad mi incultura, ¿eh? Parece mentira que haya estado en la Marina en Cádiz. No puedes haber estado en la Marina en Cádiz. Sí. O sí. No, este lo vamos a hacer un poquito más largo. Uno, dos. Y luego subimos. Canarias es puerto, tiene muchas influencias de muchos lados. Y Cádiz también lo es. Sí, claro. Cádiz lo sé. La tacita de plata, perdón. He vuelto, que vino el de las cortinas. ¿Cómo vamos? Pues estamos hablando de insultos, Ali. 4, 5, 6 y 7. 7 me parece un número fantástico. Insultos en castellano que se utilicen en las distintas regiones y que no se utilicen o no sea tan habitual utilizarlos en otras regiones. ¿Cuál es el insulto así en castellano que se pueda utilizar ahí donde tú vives? Por no dar más pistas, el que lo sepa lo sabe y el que no, te perdíos al río. O bolo, en Jaén. ¿Qué se dice? El reggaetón llegó primero a Canarias, yo no digo nada. ¿En serio, bolo? El reggaetón. Y de ahí se extendió como la peste. Es una peste, a mí me perdonan, pero es una peste. Acabas de llegar, bolo, te has perdido la canción del principio. Pero mucho tiempo antes, ¿eh? Gili, Molina, pero si eso ya no se usa, eso... ¿Cómo puedes usar eso? Eso no lo usa nadie. En mi casa suele sonar con mucha fuerza, muy habitualmente, el idiota del imbécil. Estoy con la vuelta y acabo de despertar de la primera siesta. ¿Has tomado cerveza? Como Centi. ¿Qué nos ha hecho de noche? Se parecía que sí. Titiritim. Ya no está ese mote. Hemos cambiado, Molly. Hemos avanzado. Y este de aquí lo vamos a llevar por el mismo sitio. A los 7. ¿Tienes una araña por los bajos? Sí, es que me sabe mal matarla. 3, 4, 5, 6, 7. Es que no me ha hecho nada. La ves ahí tan mona y tan linda y dices, pues no me ha hecho nada. ¿Para qué me voy a liar yo a piños ahora con la pobre señora? No tiene ningún sentido. Cerveza quizá por la noche. Hostia, ayer le dije a mi mujer. Estaba viniendo, ya sabéis que yo los jueves trabajo fuera. Y estaba viniendo de fuera y le digo, ¿cómo estás? A coger y largarnos a cenar a la playa. A buscar un sitio donde nos hagan un pescadito, algunas tapitas, así algo muy, muy típico del verano, muy veraniego. Y no, no se pudo dar. No se pudo dar porque estaba en medio de hacer una cosa muy importante en la cocina. ¿Esto qué altura está? Esto está a altura 110. Y claro, no se podía parar. A cuando pudiera acabar se iba a hacer súper tarde. Así que lo dejamos. Igual vamos hoy. El pescado es típico, sí. No, perdón. El pescado no es típico del verano. Lo que es típico es ir a comer pescadito a la playa. Comer tapitas así guay. 110 es aquí.
Yo aquí lo que he hecho son los dos de suyos normales y luego tres más. Uno, dos, tres. Es así. El gazpacho, el salmorejo, el ajo blanco, pero pescado. Ah, ¿qué pasa? Que tú solo comes verduras. Tú solo comes tomates y cosas así, y cebollas y apios. Aquí eso es todo el año, no es del verano. Pues no, porque vosotros estáis en verano todo el año, Centi. Coño, no me jodas. No nos des envidia con el clima. Ahora, eso sí, a ver cuándo vas a ver tu nevar en tu casa. Ya te la has llevado, ¿has visto? Gratis. ¿Tú has visto nevar en tu casa, Bolo? En el Teide alguna vez. He dicho en tu casa. En tu casa, que bajas a la acera y te acercas a los coches y coges la nieve de ahí. Hemos hablado de que el lunes tienes las cuatro... No, el lunes no. El lunes no, porque no. No puede ser. Mira, con mucha suerte son 50 mañana y 50 el domingo. Con lo cual, el lunes tendremos 3.900 as. Yo creo que sí, con mucha suerte, el miércoles. Ya sabéis que yo no soy muy... Hola, DJ Paul. De esto. Topenco, para mirar lo que tienes que mirar no tienes tiempo, pero para jugar en coro sí, ¿eh? Hombre, claro. ¿Perdona? Es una cuestión de prioridades, Pole. Escucha, hoy, Pole, he hecho el vídeo del 33, que yo no me meto en una serie para luego sudarte la serie. Entonces, lo que son mejoras, sopa cuando se pueda. Tú sabes la faena que... La verdad es que he empezado a hacerlo. Pero no me ha dado, no me ha dado. No le he visto nada, claro. Y hola y todo eso. Hola, 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 Pole. Ya está aquí el Pole más metiendo. Oye, Pole, ¿cómo se insulta en Asturias? ¡Hola, Kili! ¿Quiki? ¿Cómo que Quiki? ¿Qué es eso de Quiki, Kili? El lunes. Yo también creo que para el lunes está. No os creo. Puede ser. No da. La cuenta no da. Pero bueno, si no es el lunes, será un poquito después. Será un poquito después. Bueno, que sepáis, hoy estrenamos secciones, ¿no, Pole? ¿O no tenemos hoy estreno de secciones? Lo que sí que me tienes que decir es si tengo que preparar dinero para la esperanza o no. ¿Qué quieres que te lo escriba aquí para que te cierren el canal? Sí. Pero escucha, estamos hablando de los insultos estos de grado bajo. ¿Sí? Digo yo, ¿qué tal está? Estoy muy bien. Ole, hoy hemos estrenado canción y te la has perdido. Ole, igual se la pongo. Pero tiene que estar en eco. Bueno, Ole igual la ha escuchado, claro. Como está de Rodríguez y está en casa que no hace nada, nada más que acaricia pelusas, pues... Ese lo... ¿Cuál es? Me cago en tu puta madre. Pero eso no es un insulto. Eso es una expresión gráfica de enfado. Insulto es imbécil, idiota, tonto culo, gilipollas, o sea, todas estas cosas que ya son... Pero esos son los que se dicen en todas partes, ¿sí? Pero yo te estoy diciendo que se digan solo o muy habitualmente en Asturias y no en otra parte. Caraculo, ¿tú dices caraculo, Molina? Lo que me sorprende es que la casa de Pole siga en pie, sí, es verdad. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no tienes todos los patitos en fila? No, porque ese no es típico de Asturias. A ver, Pole, ponte los patitos en fila. He dicho típico de Asturias. Típico de Asturias. Ay, de verdad, ¿eh? Este hombre. Uf, cuando lo tenga enseñado, se irá a la competencia. Y es un babayo, pero eso es asturiano. Tiene que ser en castellano. No me entiende nadie. Molina poniendo insultos en catalán. Pole poniendo insultos en asturiano. Babayu. Pero Polo, por favor, a ver si tendremos que lavar esa boca con Sarfumán. Polo es Pole. No porque se lo he pedido yo, hombre. No le acuses a él falsamente que él no ha hecho nada. He sido yo que le he dicho dispara ahí. Aquí insultamos en asturiano. Todos. ¿No he visto yo a Alonso decirle babayu al Verstappen cada vez que lo adelanta? Pero sería divertido.
Y es tutu, sí. Pues como aquí. Ay, por favor. ¿Ali no nos ha dicho de Galicia o yo se me la ha pasado? Ali, ¿cómo insultáis en tu tierra? Ah, Josep, estaba Josep. Josep, ¿cómo se insulta en Costa Rica? Esto todo forma parte de un experimento social para saber lo que me voy a encontrar en un futuro. No porque no le adelanta nunca. Siempre está adelante. Tasca en toda la boca, ¿no? Esto va así. Vale, vale, está bien saberlo. Está muy bien saberlo. Ay, espera, que me faltan los dos de arriba. Son dos y dos. Claro. Ojalá en Costa Rica se insulte como Fontaneda o María. ¿Fontaneda? ¿Cómo Fontaneda? ¿En plan galleta? ¿Por qué? Una galleta no es un insulto, hostia, mami. Están buenísimas. Pues de jueputa para arriba lo que se te ocurra. Todo lo que se me ocurra. Y dice, sí, todo lo que se te ocurra. Todo lo que se te ocurra. Pero alguno regional que te haya hecho muchas veces decir, obvio, esto nosotros no lo decimos, pero qué gracioso que lo digan así. No son galletas, ¿cómo que no? También te puedo decir que eres más tonto que Abundio, ese es muy típico. Que fue a vendimiar y llevó uvas de postre. Y si fue a vendimiar, ¿qué querías que llevara? Berenjenas. Este no lo he entendido, Pole. Igual soy yo el tonto, pero... ¡Cara de barro! ¡De cara dura! ¡Hostia, qué bueno! ¿Veis? Josep lo ha pillado. Tú inteligente. Que no estoy diciendo, Pole, que tú no lo... Bueno, no son galletas. Y Costa Rica también. Costa Rica son galletas. Galletas Fontaneda. También son galletas. ¿Cuál más has dicho? María. María, las galletas María de toda la vida. A ver, Bolo, ¿qué me estás vendiendo? Costa Rica no es un país. Costa Rica sí, Costa Rica es una galleta. ¿No te acuerdas de Fontaneda? ¡Qué buenas son las galletas Fontaneda! No me hagas cantar, Bolo, no me hagas cantar, por favor. Por favor, de la buena. Yo de verdad, en vez de estar explicando lo que estoy haciendo, no, mira, estoy haciendo una construcción, pues de aquí he pensado y no sé qué. Estamos hablando de chuminadas y chorradas todo el día. Es que yo creo que yo lo provoco. Yo creo, en el fondo es todo culpa mía, porque yo promuevo todas estas cosas. Ya está, no hay más. Asúmelo y supéralo. Cabalito. Perdón, hablo con mí mismo. Lo menos que los caballos de Cubero es un insulto de los jaenes, que son los caballos de Cubero. ¿Qué es una estatua? De comida para variar, claro. Voy a tener que poner yo ahí un... Ah, ya tengo emotes de comer y beber, claro. ¿Os gustan los emotes nuevos o qué? Hola, mil. Mucho. Pero mucho es mucho. Cubero era una tienda y en la puerta tenía dos cabezas de caballo. ¿Qué emotes? Polo, ¿no has visto los emotes nuevos? ¿De verdad? Ese es uno. Mira, de todos los emotes nuevos que había, el Bolo, el único que ha podido encontrar es el de moviendo el culo. ¿De verdad, Bolo? ¿Really? ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad? Desde que cambiaste el patada, el aquí el amigo Molly está enamorado del de la patada. Tres me parece muy estrecho. ¿Pero tú cuánto mides de ancho? A ver, que en uno de ancho... Aquí sepa, ¿ves? Aquí no hay luchadores. Esto es Minecraft. ¿Estás en tu casa, Akili? Vaya usted un momentito a mirar cuánto hacen de ancho... los pasillos de su casa, y si me dices metro y medio es bloque y medio, y si me dices dos bloques, dos metros son dos bloques. Mira, coge un metro y me dices, los pasillos de mi casa miden 33, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, o sea, tengo un problema muy grande, ¿eh? Esto no lo he explicado, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tengo un problema muy grande desde que juego en el 33, que es que me he acostumbrado a jugar en una isla de vacasetas. Con lo cual he dejado de preocuparme. Jolao, has puesto todos los emotes nuevos. Mira, Bolo, que te los ha puesto ahí todos lados. ¿Quieres que te diga lo que me parecen tus nuevos emotes? Sí, claro.
Porque para gustos colores y para opiniones, canciones. Te pongo una canción. El mío no sé, me da pereza verlo. Estoy sentado. Me parece una mierda. A ver cómo te digo esto. A ver cómo te digo esto. Caballerete. Dice, no, es broma, pero me apetecía poner la caca. Como estamos hablando de insultos y de cosas así. Hoy tenemos cosas muy chachis en el programa, ¿eh? No os lo perdáis en el podcast. Nos vamos a reír mucho. Y el no ni nada para Centi me venía muy bien, ya. Pero el no ni nada debería volver, ya. No va a pasar. Al menos no de momento. Lo haría Wicked con todo el gusto del mundo. Solo hay un problema. En mi casa no hay pasillos. Yo no vivo en un piso, vivo en una casa donde los pasillos brillan por su ausencia. Mira, tío. Míralo. Porque ahora le pregunta por el ancho de su habitación, ¿sabes? Nos vamos a llevar un susto, ¿que para qué? Aquí, 8x8. Al menos brilla algo, sí. Hacemos un change.org y vuelven los emotes. Me parece bien. A ver. Los emotes de seguidor y los emotes fijos están todos ocupados. Mi casa ahora es todo mate, bueno, es todo gris, ¿verdad? Entonces, haced una encuesta y me decís qué emote quitamos para poner el nonina. Y si me convencéis, lo cambio. Sin problemas. ¿Habéis visto qué fácil? Pero sí soy lo más fácil de contentar del mundo, hombre. Os dejo hacer lo que os da la gana. Parezco ya una pelusa de esas de Casa Pole. 5x8x2,5. Así a ojo, ¿eh? Más o menos. Pedazo habitación, ¿eh? Nos tienes malcriados, ¿sí? Y que te dé unos azotes. Eso suena muy feo, ¿eh? Yo no digo nada. Y si no os malcrio yo, ¿quién os va a malcriar? A ver, bueno, con lo que se os quiere. Bienvenido a bordo, Jutobi 7. Hola, Jutobi 7, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Uno de esos dos. No te gusta ninguno. Pero esos no son fijos, lo sabes, ¿no, Molly? Esos son animados, he dicho emotes estáticos. Que son los que tengo llenos. Entonces, el de Faye no se va. Y el de Dricon no se va. Muy bien, gracias, me alegro, Jutobi. Espero que te lo pases bien con nosotros. Somos un poco cafres, hacemos un poco el indio. Pero no el indio de la feria. No el Cherokee. Pero somos buena gente, muy en el fondo, ¿eh? Y ese emote es un emote animado, Molina. He dicho de los otros. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que elegir qué mano me corto es muy difícil. Es muy difícil. Opino lo mismo que Ali. Molly, yo te tengo mucho aprecio, mucho cariño, ya lo sabes. Para mí es una persona muy importante. Pero... Ali y Lau. Llevas tú la contraria. Yo no pondría el nonina. Ahí está. Pero uno es de seguidor para que lo pueda usar todo el mundo y el otro no. Allá voy. Pole, Pole, ¿cuántas secciones tenemos esta noche? No me has dicho si ven Esperanza. No me ha dicho nada, Pole, ¿verdad? No, el dragón y el phantom son animados. Estoy hablando de emotes fijos. Yo ya sé que de emotes animados puedo añadir todos los que quiera.
Bueno, todos los que quiera no, pero tengo hueco todavía para añadir un montón. El problema no son los emotes animados, el problema son los emotes fijos. ¿Sí? ¿Sabéis lo que os digo? Fijos quiere decir que estáticos, que no se menean, que no se mueven. ¿Sí? Ya, el dragón y el phantom cualquier día se van. Ya os lo digo, porque estoy pensando en otros emotes animados y en cuanto los tenga, el problema es que animar un emote lleva una faena. Ahí me dijiste a él que le avisase, le mandó un WhatsApp. Vale. Dile tú a Ali que no va a haber hoy tampoco horóscopo, ¿sale? Se lo dices tú, yo no. Ya la semana pasada la cosa fue por los pelos. Ahora vengo, disfrútalo, coge un café, un helado. ¿Pasa a merendar? O sea, tengo un problema hoy. Resulta que donde yo trabajo es fiesta, pero yo no la hago porque no es mi pueblo. ¿Sabéis esto de las fiestas de los pueblos y toda la historia? Pues no es mi pueblo, yo no hago la fiesta, pero claro, está todo cerrado. Me he querido ir a desayunar y me he comido los mocos. Así que os imagináis lo que he hecho para comer, ¿no? Llamar a las pelusas de Pole a ver si tenían algo para ofrecerme. Porque si no, nada. Estos tres los veo redundantes. No es lo mismo ponerse la mano en la frente de Dios mío, qué lío, que ponerse las manos en los lados de la cabeza diciendo no me lo puedo creer. El de llorar es el único que tenemos ahí, teniendo el otro lo podríamos hablar. Derecho el de la izquierda yo ni veo que es desde el móvil. Eso me pasa a mí con los nuevos, que creo que no se acaban de ver del todo bien. Tengo ahí sensaciones, sentimientos encontrados. Lo curioso es que si encontramos hueco para... Me parece bien quitar ese, ¿eh? Si encontramos hueco como estamos haciendo para ese emote, se vendrá otro, ¿eh? No se va a venir ni nada, ya os lo digo. Hoy juega al Depor, poco probable que vea a esa señora hoy. ¡Oh! ¿En serio? En el móvil se ven perfectos. Es que para ver las cosas en el móvil, Ali, hay que tener buena vista. Y Epole ya el buena vista que tiene es el Social Club, que siente ya una afinidad. Que no estoy diciendo que sea viejo, solo mayor. Son esas cosas. Ya llegarás, ya te tocará, ¿ves? Te lo he dicho, así que... Además, con la de polvo que tiene... ¿El Depor juega algo? Perdona, que han subido. Polo, no seas malo. Por favor. Ay, tengo un problema, estoy bebiendo mucha agua. ¿Sabéis lo que me pasa cuando bebo mucha agua? Os pasa a vosotros lo mismo, ¿no? Me imagino. Yo si bebo mucha agua, luego me dan ganas de mear. Y... A ver cómo digo esto. Esta es la de altura 5. Y ahora ya por aquí ya todo es 5 por aquí. Al mus. ¿Sabéis jugar al mus? Yo no sé jugar al mus. Llevarme el ordenata al baño, que ya soy mayor. Yo he pensado llevarme el ordenata al baño, que ya soy mayor. ¿No tienes una tablet? Que no es que yo esté fomentando tu... Bueno, ya me entiendes. Es que de verdad me hacéis decir unas cosas, luego me siento culpable. Tiri, 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 tiu. 22, 9, 3. Hostia. Está cogiendo dos shooters diferentes. Ah, no. Bueno, nosotros ese más 22, vale. O sea, es que estoy gastando las shulkers de piedra a una velocidad horripilante. Es... Bueno, en el buen sentido de la palabra. Falta uno. Tenemos un problema con el profe, ¿eh? No sé si os habéis enterado de que el profe se está acostumbrando al free camp y al salto doble. Entonces, el profe ha decidido... que en los proyectos donde vaya a estar se va a poner beacons de salto doble. Y el resumen de los FP2. Dime cómo ha quedado Alonso, que me dé la risa. Bueno, me da igual. Si no, ¿sabes qué pasa? No lo voy a ver, con lo cual... ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya me gustaría ya, pero... Hay que arreglar este fin de Holanda. El sol te da y no lo veo problema. El Freecam es otro tema. No, Freecam...
Profe, yo ya, esto ya lo hemos hablado, que el Freecam es algo que no va a entrar en coro. Porque coro, bueno, ya sabéis el porqué. Pero el salto doble, a profe le encanta, pero tiene detractores. Hola, aquí guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola, Diego Balustro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que esté bien. Yuju, yuju, ¿qué? Yuju, que hay carreras, pero tú no tienes ya familia este fin de semana. ¿O todavía estás de Rodríguez? Hoy con café en primera mañana, trabajo viendo ahí, colocando piedras. Saludos y buen café. Buen café. Hostia, hablando de café. Me tienta mucho hacerme uno. Me apetece, pero un montón. Es que ya me he tomado hoy 2, 3, 4. Llevo 4 cafés. Y me parece ya un poco excesivo. ¿Cuánto creéis vosotros que es demasiados cafés en un día? Ya existe Finlandia, Islandia. Yo no entiendo por qué se llama ahora Países Bajos con lo que mola Nederlandia. ¿Nederlandia? A partir de ahora, cada vez que vaya al Nether, voy a decir, voy a Nederlandia. Le pega. Gracias, Polo. 33, 33, ¿qué? 3 ya es mucho. ¿Mucho qué? Me estoy perdido, estoy totalmente perdido. Ah, os gusta a los dos la Fórmula 1. Bienvenido, Poli, yo también. Tenemos muchísima suerte. Ah, yo solo tomo. Ah, estamos hablando de los cafés, perdón, Poli, yo dice 33. Ahora dice 3 ya es mucho. Yo solo tomo uno en la mañana. Me lo suelo tomar muy, muy flojitos, ¿eh? Pero sí es cierto que igual son muchos. Huckenberg se estampaba flojito contra el muro de la curva 1, causando bandera roja. Un poco antes, Sainz tenía problemas con la caja de cambios. Alonso ha quedado P6. Pérez y Sainz fuera de posición. Uy, ese P6 es más falso que las pesetas. ¿Pero vas a hacer caso a Bolo? Una persona que va a la aceituna y se lleva banderillas para picar algo. Yo con Bolo tengo un problema muy grande. Muy grande. Porque le he dicho que quiero aceite. Porque creo que ahí tiene que haber un aceite. Puta madre. Y no tengo. Y no me lo facilita. Estoy muy triste. Ahí descangallado. Voy a escribir una canción sobre eso. Ayer hice una canción al Bolo de cuidado con el Bolo que me han dicho. Escucha una cosa, a la aceituna, yo no te quiero decir nada, Pole, pero a la aceituna van los currantes, con todo el cariño. Me equivoco, ¿no? Dos. Venga, aquí toca subir. Venga, este invierno te pillo un zumo de aceituna, pero yo te lo pago, ¿eh? A ver, que él lo ha intentado, ¿eh? Me ha dicho, mira, en esta web. Pero es que esa web no había por dónde cogerla. No funcionaba bien ni para atrás. Que de hecho estuve a punto de escribirles y decirles, oiga, les hago precio. Les hago una web así. Que funcione. Está muy fuerte, pero para ensaladas y tostadas es la leche. Pero es muy amargo. De verdad. Ole, que sepas que mi mujer me dijo el otro día que para el año que viene que me coja un avión y que me venga a ver los aviones contigo. Que lo sepas. Abrique, de todas las personas que pudiese conocer de Jaén, el bolso era el último al que le pedí aceites. Abres, voy al mecánico por 5... Pero es que estamos hablando de aceite de aceitunas. ¿Pero por qué no le voy a pedir aceite a Bolo? Pero, a ver, ¿y ese hate así repentino para el Bolo, pobre? Broma, Bolo, es por meterme un poco contigo. Es zumo, tiene hasta pozos. Y el aceite normal para los forasteros. Vale, Bolo, vale. Te lo compro. Ya me dices lo que vale. Igual es capaz de decirme 140 euros la botella de litro. Que si es el caso, la rechazaría amablemente, por lo que lo sepas. Sin acritud.
tim. Todas estas antorchas, repito, son para que la gente no se me ponga nerviosa. Pero con lo crecer que es, te envía aceite motor. Crecer, cafre. Ah, con lo cafre que es. Déjame que te busque en mi cooperativa. Este mono es un... A Pole no se lo pases, ¿eh? Que no se lo ha ganado. Está mal metiendo. Bolo. Ay, Bolo Pole, una pregunta. ¿La leche de la central lechera asturiana es de Asturias? ¿O es una marca de esas que hacen por ahí, pero que realmente la leche no es de Asturias? El que es noveno periodo de Cebuisa en 19 por el problema de la caja de cambios, están fuera de posición, así que sería un octavo décimo, sería el ritmo a una vuelta. Y si le reclamas, se dice haber especificado. Claro. ¿Jaja qué? No, jaja. A ver, responda. 1, 2, 3, responda otra vez. Quiero bajar un poco nomás. Algo así me parece. Hasta aquí está. Gracias por mirar y suscribirte. Pero bueno, Adri. A ver, que lo trajo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Adri. Ahora te dan un cofre con cartas. ¿Te molan las cartas, Adri? Así, una pregunta random. ¿Sabes lo que te digo? Ya me suscribo fuera de directos. No me gusta, Bolo, que lo hagas eso. A mí me gusta que lo hagas en directo, bien hecho. Dando la cara, siendo sincero. Mira, que estoy suscribiéndome. Veas. Hola, Adoriu 2901. Paso, ¿por qué? No tengo ni idea de qué son las cartas. A ver, que alguien le explique a Adri lo que son las cartas. Una muestra. Dicen que para muestra un botón. Con esos hitazos, ¿qué hitazos? Escucha una cosa, Bolo. Si tú me dices... Esas son las cartas. Si tú me dices, uy, que yo me suscribo en directo, si me pones que no suene la música, yo te lo pongo. Me voy al bot y le digo, oye, si el que se ha suscrito es Bolo, no toques nada. Así, a lo fácil. ¿Qué te parece el plan? Bolo Dioso ha tirado de la cadena. Uy, Bolo. Está bien. Te duele la tripa. Son preguntas así un poco random, pero con significado. Venga, Aurica. El venga, Aurica del Bolo me da miedo. Me da mucho, mucho miedo. Calla, ahora estoy casi bien. ¿Cómo que ahora? ¿Qué ha pasado? Que comiste más gambas de las que debías. Lo estoy viendo. Problemas de ácido úrico, ¿verdad? Si es que mira que te lo dije. Son malas. En este caso. ¿Ingresado? ¿Perdona? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué te pasó? Así, pero de algo así de eso, o de repente, o... Yo me siento también, pero no sé si volverá a tiempo. ¿A tiempo de qué? ¿A tiempo de que esté todavía en stream? ¿O a tiempo de otra cosa? Hostia, me tenéis hoy con unos misterios, que para qué. ¿Verdad? Eso, vale. Déjame la vivo, anda, guapi, por favor. Yo que sí, para ti voy a dejar el encendido. Te lo cuento por otro lado u otro día, perfecto, Bolo, o más tarde. No, luego si quieres por privado. Este no es el sitio para hablar de cosas. Es que no sé qué hora es, ahí abajo.
1060 horas, cuidado. ¿Quién será que tendrá más horas de watch time? Hostia, eso, ahí sí que tengo una duda existencial profunda. ¿Quién debe ser usuario con más? Esto se, pues, se debe de poder ver, ¿no? Esto Poli igual, claro. Poli con el bot igual sabe cómo verlo. Tiene que estar roto y este sí tiene. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Aliprofe o Pole? ¿Sí? ¿Tú crees que Aliprofe o Pole son los que llevan más horas de watch time? Voy a mirar. Hostia, 915 horas. Que le toca carta de cantar. Hostia, la madre que me trajo. Perdón, ¿eh? ¡Oh, madre mía! ¿Hay tanta gente ahí abajo? Hay una mani. Han quedado para tomar algo, ¿no? Sean amiguetes. Esta, la parte buena es que se quedan ahí. Bueno, no, se van a los 2 minutos, ¿verdad? Digo yo. En esas islas también hay que trabajar. Los que no sabéis, el faenón que tenemos aquí. Ay, Dios mío, de mi alma. Es que no sé por qué me metí con esto. Bueno, ¿tenéis ganas de venir a colocar piedra aquí? No, vale, vale. Gracias. Bueno, ¿vuestro fin de qué? ¿Cómo se presenta? ¿Qué planes tenéis? ¿Os vais a quedar en casita a ver las carreras? ¿Os vais a alguna parte? Ali ha dicho que voy a jugar, por favor. Aquí han vuelto otra vez a la liga y todo eso. Es muy raro jugar un viernes hasta ahora. Blanco por la pintura. ¡Ah! Estás de pintura en casa. Bien. Yo sí, me pasé a Escio para no quemarme poniendo piedra en Glastona. Te pasaste a Escio. ¿Qué quiere decir que te pasaste a Escio? Sí, es verdad, hace días que no te veo por aquí por coro. Claro, como se está con el 33, ha estado liado. En casa, Flo dice yo en casa. Ahí me dejáis en paz. Quiero disfrutar de mi casa. Sois muy caseros. A mí me gusta mucho estar en mi casa. Mi sofá. Mi habitación. Mi mesa. La segunda es lo que tiene. Eso en primera de la Real Federación Española no pasaba. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué ponen ese? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Pueden jugar fin de semana como se ha jugado siempre? O sea, ¿tiene algún sentido? ¿Es algo que yo no me entero? Y dice, no, porque tú no te enteras. Hola, God, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo va todo? Nosotros por aquí construyendo cositas nuevas. De los derechos de televisión juegan viernes y lunes. Hostia, ¿en serio? Y al aficionado que le den, ¿no? Buah. ¿Pero todos juegan el viernes y el lunes? ¿O solo juegan algunos el viernes y el lunes? Andaba por Glastón rodeando y pasé a este a picar de vez en cuando porque sabía que venía Diri a Diau y para no hartarme de poner piedra. Vale. ¿Has aprendido ya a poner piedra con tecla o todavía pones con el ratón como yo? Así que me perderé alguna reu de coro seguro. Voy a tener que hablar yo con los del Depor. Señores, es que no puede ser que las reuniones de coro estén sujetas a su calendario. No tiene ningún sentido. He volvido, ya me leí el capítulo de manga de One Piece de esta semana. Me he puesto el corrector de espalda, he ido al baño y a por un yogur. Toma, lo tienes todo. Con ratón y en coro, sin Swift Sneak. Sin Swift Sneak. ¿Cómo que no tienes Swift Sneak?
Aquí te va a hacer falta, ¿eh? Bueno, realmente para poner piedra abajo la puedes poner sin Swift Sneak con la tecla y te hace los tres del tirón. Es una fantasía, o sea, es una pasada lo rápido que puedes llegar a poner piedra. Jugamos Minecraft. Sí, yo estoy jugando Minecraft. ¿Tú también? Me alegro. Y le ponemos a Kili y a Eneko la canción del verano que no han escuchado. Y a Pole, Pole también se alarga, Pole no la va a escuchar. En la zona hay que coger punto para ir un pelín más rápido poniendo. Está bien eso, ¿no? Yo el único truco que conozco es ponerte la inclinación para que las vaya poniendo así el tirón, ¿sabes lo que te digo? Así. Que no se pare entre columnita y columnita. ¿Qué versión tengo? Ahora mismo estoy en la 1.21.1. Y pensando ya en la 1.21.2. Hostia, es que últimamente las cosas que ponemos ya a mí me encantan todas. Bueno. El armadillo no. El armadillo no me gusta nada. No lo entiendo. A ver, como un mob de más a más no está mal, pero hostia, no sé, con la cantidad de mobs que puedes poner un armadillo. No lo veo. Seguiremos subiendo un poco más. Coincido con Ali. Una rata. Ya veo ya. Yo tengo la versión 1.21.2. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hay snapshots ya también si quieres, ¿eh? Cambios importantes, ¿eh? En las nuevas versiones de Minecraft. Interesantes e importantes. Jura Teris. Sí. Hola Teries, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Ya salió? Puede que sí, no lo sé. Es que con las versiones menores no estoy muy al día. Están poco interesantes, poco importantes. Mira que hay algunas. ¡Qué bonita la deco, eh! Que sí, Anti. Es tostón. ¿A qué es un tostón? Porque esto es todo tostón. Entonces, esta deco es un tostón. Tostón, tostón, mira. Y lo que tú no sabes es que luego hay que quitarla. Perdón, perdón. Yo debería levantarme el sofá y ordenar el setup y eso, pero ¿cómo que ordenar? Pero ya la. Pero pues haberlo desordenado. Si es nuevo. No en tan poco tiempo ya te ha dado tiempo de desordenarlo. Esa tarde de celebración de cumpleaños de mi suegra, qué poca gana. Uy. Pero Teri, corazón, no pongas estas cosas por escrito, que luego. Lo puedes decir, lo puedes. Pero ponerlo por escrito. Me das un pelín poquito en ese sentido. Ellos dijeron que no pueden poner cocodrilos, por ejemplo, para no incitar a los niños que se acerquen a esos animales, pero luego ponen esos polares. Le vamos a dar un poco la razón a Kili. Un poco. Luego hay que rellenar por fuera. O sea, hay que rellenar todo lo de fuera, hasta las líneas. ¿Qué te parece el plan? Bueno. No, pero hay cosas sin colocar aún. ¡Ah! Peluchines y cosas así. Al final pone animales que no son malos para el humano. O iban a poner luciérnagas y no sé por qué las han quitado. Es que no entiendo. Mi suegra no lo lee seguro. No sé si preguntar si es ciega, tiene miopía, cataratas, es corta de vista. O lo dices porque no ve Twitch. Una de las dos. O porque no tiene móvil. Bueno, 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 entonces se huele. El 1 de septiembre, Anti. Que lo sepas. 1 de septiembre, evento de rellenado. Que lo sepas. Informádote. Luego no me digas, ay, que no me dijiste nada. Piriti. ¿No faltará piedra? Ah, no.
Los voy a ver desde la piscina. ¿Cómo que desde la piscina? ¿No estás el día uno? Me parece no. No vamos a tener a Ali. ¿Se conseguirá todo ya? No. Pero no rotundo, ¿eh? O sea, es imposible. Son 5 millones de piedra. O sea, los otros dos eventos del año que hicimos, el de 2 millones se hizo en... El de 1.900.000, el de... ¿Cuánto tardamos en Biblanca, Ali? ¿Dos días? ¿Un fin de semana? ¿Sábado y domingo? ¿O solo sábado? Fue sábado y domingo, ¿no? Soy un cerebro ocupado decorando en mis tiempos libres. Ya verás la próxima deco que saque. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Te has tirado a la deco? Como el que se tira las drogas o al alcohol. Hombre, la isla del profe estuvimos todo el fin de semana, sábado y domingo, 2.500.000. Y éramos un chingo de gente. Mira, yo, si para el evento del fin de semana conseguimos llegar a tapar estos techos de aquí, que ya me parece mucho, me daré por contento. Si sabéis lo que más mal llevo de todo, que luego hay que picar. Eso es lo que peor llevo de todo. Y dices, coño, ¿para qué? ¿Y para qué pones piedras si luego vas a picarla? Porque ya estoy picando. Coño, me doy, en serio. Aquí hay dos. No sé si sabéis a qué me refiero. La comunidad no era tan grande como ahora. No, era más. En aquel momento, en el evento de la isla del profe, nos llegamos a juntar más de los que se han juntado en Escio haciendo cualquier cosa. Si mal no recuerdo, se rellena y luego terraforma. O sea, cuando acabemos el relleno haremos la terraformación exterior. Pero es que luego el interior hay que hacerlo todo también. O sea que... Bueno, como comprenderéis, no vamos a dejar un cubo de piedra aquí. Cerca de 40. Yo tengo metido en la cabeza, no sé por qué, que ese es el evento más grande que... O sea, más grande que decir que más gente ha habido. El de la isla de rellenado de la isla de profe. Me van a salir bicho. ¿No crees que se puede sobrepasar la base de la construcción esta? ¿Qué quiere decir sobrepasar? Sí, ahora estás marcando los huecos para la deco, pero aún así habrá que quitar más stone. Exacto. Habrá que quitar más stone. Sí, eso ya te lo digo. Habrá que quitar, habrá que poner, habrá que liarse. Actualiza todo. Pero si estoy jugando, God, ¿para qué voy a actualizar nada? Si yo estoy jugando, no tengo ningún problema, ni ninguna necesidad. Cubrirla un poco. O sea, por fuera ya os digo yo que habrá que poner y quitar. Ya, luego por dentro... hostia, no pensé en esto, no caí en aquello, se me olvidó lo de más allá. No hay mucha más cera que la que arde. ¿Qué es esto, por Dios? Es que me cuesta poco y me gusta poco poner piedra así de forma masiva. Bueno, tanto como picarla. Son esas tareas que... y ahora llueve. Por favor. Espera, que voy a poner la canción. ¿Está Killy? Si no está Killy, en Eco está, ¿no? Killy está. ¿Está Killy? ¿Killy estás? ¿Está en Eco? Que son los dos que no habéis escuchado la canción. No hay picar, mejor dicho, instapicar me encanta. N9, ¿qué quiere decir? Bueno, pues nada, espero que os guste la cancioncita. Un poco fea, ¿eh? Allá va. Vienen con risa, pero sé su plan. Se arrastran en las sombras como ratas sin pan. Hablan mierda, difunden veneno. Se creen reyes, pero son puro relleno. Mienten, engañan, te quieren joder. No saben lo que es la lealtad, solo el poder. Te roban la paz, te arrancan el sudor. Pero no saben que yo soy el maldito motor. Fuera de mi stream, fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta mira. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra, ni bro.
poco enfadica la canción, ¿eh? Un poco. Se llevan a la gente con su falso encanto, pero en el fondo solo causan espanto. Susurran al oído promesas vacías, pero yo las veo, son pura porquería. No me importan tus tretas ni tu maldito juego. Con tu envidia te ahogas en tu propio fuego. Te crees inteligente, pero eres un payaso. Aquí no cabes, este es mi maldito espacio. Fuera de mi stream, fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta envidia. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra, ni bro. Que me tumbas, piensas que me vas a hundir, pero en cada golpe me levanto más fuerte sin ti. Eres nada, eres polvo, una mancha en mi camino. Te aplasto como cucaracha, no eres mi destino. Fuera de mi stream, fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta envidia. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra, ni bro. Mi stream fuera de mi vida. No quiero tus mentiras ni tu puta envidia. Eres toxicidad, eres todo traición. Pero aquí mando yo, ni bra, ni bro. Ni bra, ni bro. ¡Hala! Ahí os la habéis llevado. Desde aquí. No, este no es. Desde aquí tenemos este puesto de aquí que está cerrado. Este de aquí. Y con este no vamos a ir. Nos vamos a ir hacia. Tiene su ritmito. Sí, está entretenida. Te ríes, te diviertes. Lo pasas bien. Hostia, si no tengo una idea buena. A ver, voy a centrar. Céntrate, por favor, céntrate. Uff. Y no cabe nada. Y no cabe nada. Y no puede ser. O sea, si pretendo hacerlo, tiene que ser aquí, sí o sí. Uy, qué oscuro está eso, ¿no? Esto es granja de mobs. Turu, turu, tiru, tiriririririri. ¿Y qué hay? Ah, esta está cerrada. Yo lo voy a hacer, toma por saco. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo muy rápido que lo voy a hacer, pero tengo mis dudas, ¿eh? Este está claro, este va así. Este de aquí, así, ese. Así, este vendrá por acá. ¿Qué podría ser esto? ¡Ay, tengo dudas existenciales! Tengo muchas dudas. Uno, dos y tres. Y aquí subiríamos pilar. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí subimos pilar. Uy, perdone que estoy ultra concentrado ahora. ¿Por qué? No sé, porque no debo estar muy. Estoy de viernes, la cabeza me va un poco así. Se la dedicas. ¿Te hago una lista? Es necesario. Boli. De verdad. 1, 2 y 3. Y aquí salimos por el 1. Y aquí tenemos.
arriba y abajo. Este está claro. Y este va para arriba así, y este cierra. O sea, este vamos a dejar cerrado. Empezando por Verstappen. Sí, sí, sí. Bien. Que mira que como buen piloto le tengo un respeto. Pero lo que hizo en Brasil con Pérez es que me parece tan feo. Tan de ser mala persona, tan de ser mala gente. No entendí. Yo no lo entendí. No sé si sabéis de qué estamos hablando, pero yo no entendí nada. Se me apetece un montón hacer lo que voy a hacer ahora, ¿eh? No, no sé. Es que no sé si me cabe. Ay, Dios mío, me va a explotar la cabeza. Mirad, vamos a intentar hacer un patio interior, o sea, que no va a ser un patio, con columnas alrededor. Y las columnas van a ser los mismos marcos de las puertas. O sea, vamos a coger esta estructura que hemos hecho así tipo bóveda, son estas, y la vamos a ir repitiendo. Así que sea lo que Dios quiera. 3, y aquí va. 1, 2 y 3. Y con esto tendríamos el 1 y el 2. No sé si lo voy a ver claro esto, ¿eh? Aquí voy a necesitar ayuda de los coros, casi seguro. Hay que decir que me ayuden, sobre todo para verlo claro. Estas son esas cosas cuando nosotros explicamos que hay cosas que no las que las diseñamos en creativo. Esta es una de ellas, porque esto necesitas verlo claro antes de afrontarlo. Pero ¿sabéis lo que os digo? Lo vamos a hacer en directo y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y listo, ya está. Hola, Juranma. ¡Hola, Holland! ¡Dale, dale, Wicke, tú tírale! Escucha, que me estoy muerto de ganas de volver a este proyecto. Pero muerto es muerto, pero muertísimo. Muertísimo. Y me ha dicho Josi que hasta mañana no hace el directo. Así que... Y claro, no quiero ir. No quiero ir a verlo. Quiero que me lo muestren y me lo enseñen y me lo expliquen. ¿Ya habéis acabado entonces o tenéis retoques que hacer? Y mientras sigo una entretenida reunión de trabajo, veo a Wicket hacer cuevas con piedra. Bueno, cuevas. Tampoco. Cuevas tampoco. Pues un poco sí. Vale, sí. Sí, vale, sí, cuevas. Vale, entonces aquí tenemos 1, 2, 3. O sea, son 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3. ¿Hasta cuándo? ¿Así hasta cuándo? Una chorra, de veras, nada en comparación con lo vuestro. Yo, nada más de pensar en la cantidad de madera que habéis tenido que farmear, yo ya me he puesto malo. Y sin granja. Que digo, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad hay de hacerlo sin granja? No, es que queremos... Yo os entiendo, ¿eh? Pero... A ver, que durante la construcción lo que fuimos viendo, ahí ya se intuían cosas, pero el final, ese remate, ese no lo hemos visto, es el que tenemos ganas de ver. Al menos yo. Muy técnico eres tú, Wicked. Yo soy... De técnico tengo... ¿qué pasa? He hecho un cañón que te cagas. World record cañón. Hostia, voy a tener que hacer algo con el cañón, ¿eh? De hecho, tengo... es que esto no lo tendría que... Tengo en la cabeza dos versiones mejoradas. Dos. Así que... Vais a ver. Mucho. Va a morar mucho. Que los que hicieron hacerlo sin granja fueron ellos, Anti. A mí no me mires, yo soy buena gente. Pues sí, sí, tengo dos... Hola, no hay Twitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes que voy a ser papá? ¿En serio?
¡Qué bueno! ¿Cuántos años tienes ahora? Hola, Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un templo y esta es la parte que va bajo tierra del templo. O sea, todo esto de aquí va a quedar cerrado, pero va a quedar cerrado macizado. Vamos a hacer un examen de comunidad y toda esta piedra se va a colocar. Luego veremos quién es el que tiene más piedra colocada. 25. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! Pues que sepas que ser padre es una de las cosas más bonitas que hay. Así que disfrútalo mucho. Seguro que te va a gustar. Se pasa mal, ¿eh? No te pienses tú que es todo disfrutar. Al contrario. Al contrario. Pero yo es una experiencia que se la deseo a todo el mundo que pueda. O que quiera. O sea, que pueda y que quiera. Porque ser padre sin querer o ser madre sin querer, mal asunto. No sé cuántos tengo que hacer. Este de aquí y este de aquí. A ver. Ay, me he quedado sin. Eso sí que es duro y no tardarse 85.000 de madera, lo de ser padre. Pero la satisfacción es diferente, Holland. Ya sabes que te lo digo con uso de razón, creo. Yo, sí. Como mínimo he intentado ejercer. ¡Hola, Bruno! No, cuando se pone pesado el niño allá. No, si el problema no es que se ponga pesado. Si se pone pesado, lo puede gestionar. El problema es cuando se pone malo. ¿Sí? O cuando tiene dolores y no puedes hacer nada. O no sabes qué hacer. Ahí es cuando empiezas a decir: uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uno. Dos. Antorchas. Tres. Y cuatro. Vale, aquí tengo un grupo de cuatro. Con lo cual, este de aquí sería el último antes del hueco. Y aquí igual tendríamos este. Y este de aquí. Este no vale. ¿Cómo estás, perdido? Te mandé el otro día un email. No sé si lo has visto. Sí lo he visto, pero no es cosa mía, Marcels. Es una cosa de coro. Ya te contestarán desde coro. No sé si te contestaré yo, te contestará otro, te contestarán desde la cuenta oficial. De todas maneras, siempre se responde. Sea que sí, sea que no, se responde siempre. Vale, entonces, hemos dicho que ese va porque es 1, 2, 3, 4. Con lo cual, ese se va a ir para allí. Me voy a quedar sin piedra ya mismo. He mirado cuánta piedra tengo colocada. Mira lo tonto, lo tonto. Hola, Faustinus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, estoy poniendo piedra, ¿te suena? No estarás tú haciendo lo mismo. Bueno, que sepáis que para no spoiler. Yo esta semana. Perdón, esta semana no. Esta tarde, de aquí a un ratín, publico el vídeo de la tercera semana del 33. En el vídeo anterior me pasé por todos los proyectos y los mostré un poco. Pero esta semana ya ha habido alguno que otro que ha dicho que no quiere que se muestre porque quiere enseñarlo ellos en su stream. Con lo cual, por ejemplo, ya no podía enseñar el de Josigna, ya no podía enseñar algún otro y he pensado, ¿sabes qué? Esta semana no hay paseo por las evoluciones de los demás proyectos, que lo sepáis. Suerte, Faustino, suerte, suerte. Eso ha sonado como... lo que se le dice a los diestros antes de salir a una plaza. ¿Sabes a qué me refiero? Fuerte, maestro. Así con la Z. Dos, tres. Pensé en hacer cuatro pasillos. Os juro que pensé en hacer cuatro pasillos. ¿Cómo se me ha ido esto de las manos de esta forma? Iba a hacer cuatro pasillos... Perdón. Cuatro pasillos de...
Y aquí iba a hacer ahora unas escaleras. No voy a explicar mis penas, que no tiene ningún sentido. Además, todas, absolutamente todas son culpa mía. Son mis decisiones. Así que, ¿para qué? ¿Para qué? Si ahora vengo por aquí, pongo 3. Quiero poner otros 3, 1. ¿Me dará? Sin darme con la rabín. 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí pongo este y este. Y aquí puedo cerrar. Atención. Vale. Hay veces que pido en 3 con ganas. Estoy considerando con ganas. Pero otra vez que se me hace una, de un cuesta arriba. Pero escucha, ¿solo has puesto piedra o has hecho algo más? Directamente lo dejo. No tienes que dejar las cosas. Las cosas hay que lucharlas. ¿Sabes qué pasa, Faust? Que algo, cuanto más lo luchas, más lo valoras. Uno, dos, tres. Columnar. Dos, tres. Seguimos. Este, no, este es 1 y este es el 2, pasillo 2, con lo cual aquí tienen que seguir habiendo chismates. Es el 2, 1 de 2, sí. Si no me va a caber, ¿no? Si aquí ya tengo. Va a quedar un agujero de 1 solo en el centro, es que no cabe. Lo que tiene que hacer Faustino es dimensionar bien las partidas por el tiempo que tienes. Harto sopas. Pero es que no ha sido él. ¿Sí? Yo ahí te daría la razón si hubiera sido él. Pero es que el pobre se lo ha encontrado. ¿Sabes lo que te digo? Él llegó un día y se encontró eso allí. Así, chipún. Lo llevo 3 días luchando. Ahora ya, cuando se me hace cuesta arriba, que casi no avanzo, lo dejo. Y ya cuando lo voy a mirar, lo pillo más fresco y avanzo bien. Bien. Ay, Holland, ay. La vida te da sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Escucha, Fauge, es poner piedra, ¿eh? No te vayas a calentar tú ahora en exceso. Harto sopas me encanta. Mira, Bolo la va a adoptar. Holland, que sepas que van a adoptar tu frasecita. Ha gustado. Yo me ofendí cuando volví, esta vez el emoteto ya marcado. Me hago emotes ya. De harto sopa. ¿Cómo sería un emote de harto sopa? A ver. Esto me lo tenéis que explicar, ¿eh? Que ya hay cosas que necesito entenderlas. Coño, güey, que no te enteras, no. Soy un poco corto, para según qué. Mira, la pongo luces. Se me va a liar. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. Truliruliru-la, la. Vamos. Venga, se clavó todas en el centro. Soy una máquina. Perdón. A ver si no tengo para allá. Cosas que pasan antes de mayor. Y. ¿A quién le has contestado? Hola, Ian, ¿qué tal? ¿Me has llamado? Te has equivocado de chat, Ian. Míratelo bien, que has fallado el tiro. Se ha puesto una voz de Irene. Vamos, la voz que se me ha puesto.
salí en las noticias. Con toda seguridad. Lo mismo Wiko se llama Irene y lleva modulador de voz. Ay, pa, yo que me puedo hablar la voz y ahora puedo hablar en todo lo que quiera. También tengo un tono así, como muy agudito, que también te puedo hablar así si quieres, si lo prefieres. Este molesta, este es... Se te mete en el oído, macho. Es de otro streamer que veo. De otra, dirás. O conoces algún muchacho que se llame de nombre de pila Irene. Hoy en día, yo me lo creo todo, ¿eh? No os voy a engañar. Poner piedra así se me hace más rápido, pero me marea. Que tú podrías, pues vosotros me podrías decir, coño, güey, que cuando llega ya al final, haberte dado la vuelta y haber vuelto al revés. Es que así, en ese sentido lo hago, pero para allí no. No sé por qué. Hacer así, tucutru, trucutru, me da mareo. Y así, pues un poco también, pero no tanto. Hablas como Carmen, no volvamos a la Carmen. Vale. Sin problemas, Marina. Si tú lo pides, yo le doy la vuelta al emote, no te preocupes. Y lo sabes. No sé si debería poner antorchas abajo, porque no estoy antorchando nada abajo. Y esto de aquí arriba cada vez está haciendo más complejo. Pensaba que Irene era un nombre inventado, le pregunté, pero dice que así se llama. Hombre, Irene es nombre de chica. Yo no sé a quién sigues en YouTube o en Twitch o no sé dónde, pero Irene es nombre de chica. ¿Oh? Chat, ¿podéis confirmar que Irene es nombre de chica? ¿Que no hay ningún señor que se llame Irene de nombre? Perdón, es que tenía otro mensaje. Sí. Me ha encantado. Ahora, que sepas que le tengo una manía al bicho ese, que no te lo llegas ni a imaginar. Mi ex se llama Irene y puede asegurar que era una mujer. Sacad vuestras propias conclusiones. Sí. Que te la pasaste por la... Ah, perdona. En mi casa Irene es chica. Gracias, Polo. ¿Hay alguna Irene en tu casa? Mi familia sí que la hay. Según yo, sí es una chica, pero a lo mejor es un helicóptero. Bueno, claro, como hoy cada día uno se percibe como lo que quiera, ¿tú qué te percibes? Yo me percibo helicóptero. Dame más gasolina. Pero, hostia, madre mía, está muy fatal. ¿Esto qué es? Esto no lo iba a hacer, que sepáis que lo que estoy haciendo ahora, esto no lo tenía previsto. Aquí iba un túnelcito y una escalerita para arriba. Eso es lo que tenía en mente. Sí, Ali, literal. Literal. Que lo podría decir, pero no quiero decir según qué cosas en Steam, porque he prometido no malmeter en directo. Entonces, fuera de directo sí me puedo ver. No digo porque no tiene cámara y no muestra la cámara. Ah, y no muestra la cara. Bueno, tampoco muestro la cara. ¿Cuántos de vosotros pensáis que soy una chica? Perdón. A ver. Merece la pena, gracias. Y el podcast entonces, lo de maldecir se acaba, maldecir como maldecir. No, el podcast es el podcast. Estamos hablando de cosas diferentes en eco. Ahora vamos a mezclar la velocidad con el tocino. Y luego los cerdos van volando. Hostia, podría lanzar un cerdo al espacio también. Ya tenemos una mukfa muy guapa ahí abajo montada, que lo sepáis. Cuidado. Eres una woman. Pretty. El podcast es en directo, sí. Estuve el otro día hablando con Pole para ver si grabábamos el
el podcast y luego lo retransmitíamos. En vez de hacerlo en directo así. Directamente en directo. Bueno, ya me entendéis. Y al final decidimos que no. De Roberts 365. Venga, Mabe, levanto, qué pereza. No te levantes. ¿Hoy haces stream, Ali? ¿O no? Hoy hay Depor, has dicho. ¿O vas a hacer el stream antes del Depor? Pues te digo, me sacó de un sello de Discord que ella tiene. Estoy intentando rogar. Me estuve intentando colar, pero ya no pude. Pero... ay, a ver cómo te digo esto, muchacho. Si te han echado... si te han echado... será por algo. Digo yo. A ver, son uno... Me estoy haciendo un lío. Uno y dos. Con lo cual, para allá y para allá, sí. Pero este ya no va. Esos dos no van. Bueno, este seguro que no. El otro no lo sé. Me comprometí a hacer especial aniversario. Ah, bueno, yo te dejé el regalito ayer. Así que yo ya me quedé tranquilo. Especial aniversario. Vemos el Depor mientras comentamos la jugada. Not bad. Es una opción a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta. Pues en el 40 años que estaba por ahí porque me burlé de su equipo de fútbol. ¿Te han echado de un Discord por burlarte de un equipo de fútbol? Porque entonces muy ofensiva tenía que ser la burla para que te hayan echado. Es que hay muchas formas de burlarse, ¿eh? Quizá no elegiste la más adecuada. Vamos a quitar esto. Entonces, aquí ya tengo el doble pasillo. Entonces, aquí también voy a necesitar un doble pasillo. Este va a ser como mínimo el primero. 3, 1, 2, 3. 3. No va a pasar que no quiero que me cierren el canal. Vale, entonces si hago este de aquí, 2, y allí ya tengo 2, se me van a quedar un hueco de 2 en el centro, que no está nada mal. Ese lo compro, creo que lo compro. Con lo cual aquí serían estos dos, y aquí vendríamos a hacer este de aquí. Que lo tengo, bueno, tengo el tamaño, no lo tengo hecho, ¿eh? Y aquí cerraríamos aquí. 3, 1, 2. 3, 1, 2. ¿Veis por qué no se usa FreeCam en coro? Vale, ¿veis? Ahora sí. Tenemos dos filas aquí, dos filas aquí. Dos filas aquí y falta que haya dos filas aquí, que de momento solo hay cero filas. Cero filas. Escondido. Solos tú y yo. ¿Cómo va el Celta, Bolo? ¿Dónde está el Celta ahora? ¿En segunda? Solamente le pregunté, ¿le vas al Cruz Azul? Impuso una risa al final y se enojó y me dijo que si le voy al Cruz Azul hay algún problema. ¿Líder de qué? ¿Qué se supone que es eso? ¿No lo ves? Es un sumatorio. Más. Y acabe la liga ya. ¿Pero en qué categoría está jugando? Sí se puede preguntar, ¿eh? Paco, líder de primera. ¿En primera está el Celta? No puede ser. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vaya pollo que hay montado! ¿Necesitamos pólvora o algo? Esto no puede ser, ¿eh? Esto está mal. Esto... La acabo de liar fuertemente. Lucharemos por no descender. O sea, que este año el Celta ha subido a primera. Y al Jaén una ruina para no variar. ¿Qué han hecho los Jaén ahora? A ver. Cuéntame. Cuéntame tus penas. En primero mexicana. Acordaos siempre que el fútbol a vosotros no os da nada. No os da de comer, no os pagan. Disfrutadlo, pero no es motivo para enfadarse con nadie. Lleva unos años ya en primero al Celta. ¿En serio?
¿Me lo dices en serio? Hostia. ¿Y está en primera? ¿Que está primero empatado con quién? O sea, ¿cuántos hay ahora que sean primeros? Claro, ha habido solo una jornada, ¿no? Con lo cual, todos los que han ganado su partido son primeros. ¿Va así o me estoy equivocando? ¡Ay, que el Molina es periquito! Ah, no, perdón. Es de Agapornis, es verdad que no me acordaba. Ahora me he acordado. Con el mismo resultado, 1-2. Ah, por eso van primeros. ¿Y el Depor cómo va? Si se puede preguntar, Ali. ¿Cuántas jornadas llevan ya? ¿Una, dos? ¿Una solo? ¿Todavía tenéis el Agaporni? Que sepas que en casa de mi suegra ha entrado un Agaporni. No sé si ha entrado en la misma circunstancia que el vuestro, pero... Lleva una jornada. No me parece escuchar antes que decía que, la, que habían palmado, que habían perdido. O sea, que mejor no pregunto más. Todavía me voy a llevar yo un disgusto. Una jornada. Empezáis bien la temporada, ¿vale? Pero eso no pasa nada, ¿no? Por empezar una temporada así. Yo no debería. Aquí se cargan al entrenador en todos los equipos de fútbol. Pero rápido, rápido, ¿eh? Un poco feo. Wicked, si bajas y eliminas la zona por debajo de la plataforma, es que me estás poniendo nervioso la bichería que se está formando ahí. ¿Qué? Si me matan, me matarán a mí, no te preocupes. Yo estoy contenta con el partido del otro día. Jugaron bien. Vamos a iluminar un poco, que se nos ponen nerviosos los viewers. Ah, que están aquí estas, digo. ¿Esto es de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué me está? Si ni me ha dado tiempo de dispararme la flecha. ¡Sinvergüenza! Y los jajas, pues los jajas bajas, ¿ves? Pues los jajas bajas. Y ya está. Yo cada día me gustan menos los deportes. Además que veo que gente queriendo hacer trampa para ganar. Todas las que puedan. O sea, yo siempre he tenido un concepto del deporte como algo muy sano. Y conforme más pasan los años, más veo que de sano nada. Que la gente... Se congratula tu acción de iluminación, para que veas, ¿eh? ¿Sabes por qué lo he hecho también? Porque si no llegará el momento de que va a venir gente aquí a poner piedra y no van a poder porque está todo lleno de bichos. Y dirán, yo he venido a poner piedra, no he venido a hacer un PvP. Y un PvE. Y tendrán razón. Desde aquí tendremos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3. Tendremos este y aquí tendremos este. Y aquí cerramos. Bien, me gusta, me gusta. Me gusta. Hemos estado analizando en casa si comprarnos el Black Myth. ¿Lo conocéis? Un juego que salió el 20 de agosto. El Bukong. El del Rey Mono. Por los gráficos que tiene. Que tiene unos gráficos muy chulos. Lo que pasa es que es un tipo. El juego es un Souls-like. Y se me hace un... A mí no me gustan este tipo de juegos. Pero los gráficos reconozco que son muy impresionantes.
Hola, me saludas. Hola, Dominic. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream de hoy. Un placer que estés por aquí. No tengo ningún problema porque educadamente me has saludado tú primero. Así que encantadísimo de mandarte un muy afectuoso saludo. Y con mucha ilusión de que te guste lo que hacemos y que te vengas más a menudo. Tres, y aquí tendremos este de aquí. Con este cerramos. Vale. No me gustan los Souls-like. No, no me gustan. Mira que el 2 lo jugué, ¿eh? Y además bien asesorado. Pero No. Ah, pues con todo el Elden Ring, ni tocarlo, ni con un palo desde lejos, ya os lo digo. Dark Souls 2, sí. Y no me lo pasé, ¿eh? Jugué hasta que me cansé. Es que esas mecánicas de juego de combate... Cansado. Cansino todo. Te fuiste al peor de todos, gracias. Gracias por llamarme así tonto, bobo, como tú quieras decirlo, sutilmente. Es el que estaba peor optimizado. Ah, pues yo no tenía problemas de optimización, ¿eh? O sea, se jugaba, el juego se podía jugar bien y no tenía, o sea, tenía muy buena fluidez, los gráficos no estaban mal, los pasajes estaban chulos, pero es el tipo de combate, a mí no me gusta ese tipo de combate. Y todo el rato buscando analizar los patrones de movimientos del señor... Hostia, me acabo de cagar vivo. Digo, no me jodas que me he salido fuera de la isla. No, no me he salido, pero ha faltado el canto un duro. Así mismo os lo digo. Sin patujos. Me gusta que me digáis las cosas sin patujos. Este no contaba con esto, ¿eh? Me va a dar tiempo para acabarlo hoy. ¿Qué hora es? Son las 6, llevo hora de 48. Esto me va a venir muy justo. Como mínimo levantados los pilares, por favor. Ay, aquí estoy tocando eso. Ay, la madre que me parió. Los tres. Con ese estaremos en el 4 y la siguiente es el 5. Debemos subir dos más. De hecho. Bien. Se puede. ¡Ay, las antorchas! Claro, es verdad. Solo tengo puestas la mitad de las antorchas. Vale, piedra. Deja de marearme. O sea, ¿ves que me faltan todas las antorchas? Vamos con este. Antorcha humana. Qué raro se me hace ver al Chris Evans haciendo de antorcha humana y luego verlo hacer de Capitán América. No sé, a mí me cuesta un... Voy a por más antorchas, que si no... Si no voy a por más antorchas, esto no iluminamos. Y si no iluminamos esto, de esta no salimos. Vale. ¡Epa! Vamos a ir por aquí. Estoy un poco corto de vista, ¿eh? Negaré haberlo dicho, pero... Y las tenía en todos los morros. ¡En todos los morros, por favor! ¡Ay, que se acaba el mes de agosto! ¡Qué poquito queda! ¡Ay, que no vamos a salir! ¿Esto aquí? ¿Qué pinta esto aquí? Me parece una parrilla, parece que vamos a jugar al parchís. Literalmente, además, ¿eh? ¿No te lo imaginas todavía esto, Kili? O los que estáis en el chat, ¿no os lo imagináis? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo se va a ver una vez levantadas las paredes? Las paredes las vamos a levantar ahora, con lo cual no vamos a tardar mucho en verlo. Y
pone una... Claro, ¿y si cuando levanto las paredes no me gusta lo que veo? Tengo un problema, ¿eh? De repente te has pegado un currete en algo. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Vale, vale. Entiendo que sería una sala de columnas. Será. Hasta ahí llego. Sí, sí. Es lo que tiene toda la pinta que va a ser. Y la idea es poder dejar... ¡Ah! ¡Que me mato! Hostia, me he resbalado. Creo que es la piedad que me pasa en Minecraft o algo así. Totalmente, además. ¡Ah, esqueleto! ¡Esqueleto, esqueleto! ¿Dame piedra? No tengo piedra. Tendría que tener. Oye, ¿qué pensáis que va a salir hoy en el vídeo del 33? Porque el vídeo del 33 ya está... ¿Por qué vuelvo a las antorchas? El vídeo del 33 ya está para verse. Bueno, está para verse, no. Lo, o sea, ya está hecho, lo vamos a ver luego en un ratillo. ¿Qué os imagináis? Ahora digo que está muy claro, claro. Respecto a la semana pasada. Tú no puedes decir nada al lado. Tú lo has visto. Vives al lado, con lo cual... Bueno, de hecho, los de 33 no deberían, porque lo han visto todos los que han querido, porque han podido pasarse por allí. Alice ha pasado. Lau no sé si se ha pasado. Puede que sí. Igual cuando ha venido a repararse. Viene a repararse el agua aquí a la granja. Pues no lo sé. Profesiva, pero Lau... Hostia, tengo dudas. Lau, ¿vienes a repararte a nuestra granja de Alice? Pregunto la pregunta preguntosa. Yo pienso que saldrás tú narrando la semana con imágenes una detrás de otra. Sí, claro. Así, tal cual. Sin más. Eso ya te digo yo que va a ser así. ¿Tú no has pasado, Molly? Pues verás tú que me da tiempo de acabar esto y de publicar el vídeo y poneroslo y nos vamos todos juntos a verlo. Hacemos un estreno de esos inmediatos. Nos hace y lo vemos todos juntos allí en el YouTube. Ah. Dos. Dos. Uno y dos, vale, sí. No, uso los aldeanos de hilos, pero he visto cositas. Ah. Yo solo iría a reparar, Allen. Lo poco que veo es por los directos. Entonces, como Centi no hace directos y yo no hago directos en el 33 porque es una serie que la he querido guardar para YouTube, de nuestra isla no has visto nada. Bueno, has visto el primer vídeo, ¿no? No lo viste tampoco. Y yo sé que hay gente que no lo ha visto, ¿eh? No voy a decir nombres, Ali, pero sé que hay gente que no lo ha visto. Piedra, piedra. Se me está poniendo la cara gris, de verdad. Y tengo el meñique de shiftear. Es que no sé por qué no me pongo el toggle y listo. Acabaría bastante antes. Es que esto es dangerous. Lo vi cuando fui al farol asesino, vi bastante también. ¿Viste verás el farol asesino? Yo no sé qué cuál es el farol asesino. Ahora que lo decís. ¿Cuál es el farolillo que mató a Centi? Hostia, esto es una pregunta. Una pregunta interesante, ¿eh? ¿Cuál es el farolillo que mató a Centi? Piedra, 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 piedra. Aquí la he cagado porque estos de aquí no van. Ah, oh, sí, sí pueden ir. ¿Por qué no van a ir? Y puedo hacer una doble altura. Una altura en las zonas de aquí y otra altura. ¡Oh! ¡Cómo me mola la idea! Estoy calentando, estoy ampliando. Esto no puede ser. La
mismo, ¿eh? De todas las cosas que me están viniendo para hacer. Ay, aquí falta. Al menos las dos estas. Esta alturita de aquí al menos la tenemos que dejar lista. Cada vez que veo esa raya de abajo pienso que tengo el mundo bugueado, esa. Hasta que me doy cuenta que es que hay dos alturas. Pero siempre, siempre me da ahí un yo que sé, qué sé yo, de que eso lo tengo mal. Este de aquí se va para allí, clarísimo. Enterito. Porque va a afectar a todos. Ay, Dios. Este y el de la izquierda de este. Con lo cual, cuando acabe de tirar este, me voy para allí, para el lado. Ya podemos subir. Es decir, este de aquí. Yo hace días que no paso a ver las bases de los demás. Así que voy a tener que coger unos cohetitos y pasar a ver qué tal. ¿Cómo lo lleváis, Molly? ¿Estáis muy avanzados? ¿Vais a acabar el proyecto justo? ¿Lo vais a dar por acabado en cualquier momento porque ya casi lo tenéis? O no se puede decir, sorpresa. El del profe, claro, como lo veo todos los días, el de Zara, estos me es más fácil llevarles. El de Hans lo viven también, de Ali, claro. Ali también lo veo. Hola, DLS o Dis, no sé lo que pone ahí. Creo que será Dis. Hola, Dis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se me hace cuesta arriba el texturizado. Ay, es que el texturizado, amiguito mío. Es que el texturizado se le hace cuesta arriba a cualquiera. Por eso yo, si tengo muy claro lo que tengo que hacer, prefiero construir ya con el texturizado. Bueno, no sé si has visto a Zarakan, que mientras va construyendo la muralla ya le va poniendo la textura y todo. A mí me cuesta mucho cuando ya está hecho. Que se hace y ya está. En la cripta lo hicimos y lo hicimos un chingo. Y en Eco estuvo ahí, que sabe que eso fue durillo. La cripta es muy grande, parece que no, pero la cripta es muy grande. Además, si cuando ya lo vas construyendo y vas texturizando, pues ahí la cosa cambia. No lo sé, no lo sabe. Es que esto no sé si seguirlo. Claro, el problema de esto es que luego no va así. No sé si me explico. Digo como... Yo voy a tirar por el recto y luego si tenemos que cambiar por lo que nos cambiamos. Las potencias de nocturna, mi mejor aliada. Sí, señor. Pero mucho, además. Y eso que no teníamos entonces, la destilería, ¿eh? Claro, teniendo una fábrica que te hace las pociones automáticas, se hace todo mucho más fácil. No se me decía un fijo. No se ve nada de nada. Desde aquí, ahora solo son dos. Uno y dos. Y por aquí ahora lo mismo. Uno y dos. Y este ya está puesto. No sé cómo no me mato. De verdad que voy de golpetazo en golpetazo. Tenemos a lo mejor stand para ir haciendo. Sí. No. Todo es para hacer como cuando te vas al Nether a por cabezas y te llevas el stand y vas haciendo las pociones de magma allí mismo. Las de resistencia al fuego. Pero eso no quita que sea... De que me acabo de quedar sin cohetes. ¿Por qué tengo tantos ojos de araña? 63 ojos de araña. Ah, claro, porque los usé para las ratillas, ahora me acuerdo. Para el logro de las ratillas, claro, del Brittle de Animals. Esto va a quedar chulo, ¿eh? No lo voy a acabar hoy. O sea, no lo voy a poder dejar hoy cerrado. Lo haremos en el próximo stream, pero va a quedar muy, muy presentable ya.
Vale. Aquí podríamos hacer así. Vale, tengo claro que este no va. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este. Lo que me preocupa es que estas columnas son muy gordas. Entonces van a quedar como muy aparatosas. No sé si me explico. Sí. Claro, el agua, muchachos. Quiero ver un poco la sensación que da esto. Sin el doble grosor y luego miraremos con el doble grosor, porque aquí la cosa puede cambiar muchísimo. Es justo esto. Así que esto va a quedar mucho más grueso. Bueno, sí, ya me gusta. Ahora vamos a la cama. Voy a por merienda. Muy bien. Disfrute usted de la merienda. ¿Qué vas a merendar? ¿Se puede saber? Vale, vamos a rematar hoy, el día de hoy. Vamos a prepararnos para el vídeo. El enlace. Este no es. Este es el que está publicado. Calla, que un poco más y lo digo. Este. Siguiente, visibilidad. Vale, pues ahí lo tenemos. Os voy a compartir el enlace y nos vamos para allí a verlo. Ahí lo tenéis. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vamos a ver el vídeo de YouTube. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo stream. Chao.